Han reportado el desborde del río Cañete que afectó la localidad, el distrito de Colonia, específicamente afectando daños a vivienda, infraestructura, canales de regadío, habiendo personas afectadas, damnificadas. Tenemos un total de 150 personas entre afectadas y damnificadas. Este desborde del río, a consecuencia de las lluvias intensas, pues ha ocasionado daños a la vida y la salud. Lo preocupante era justamente las personas que han quedado aisladas en el sector de Bellavista. Son dos personas gestantes, una señora de 9 meses, ya casi en estado crítico, ¿no? Y la otra persona de 5 meses de gestación. Se está tramitando también con la máxima autoridad, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el coordinador, el general Ricardo Pajares, para ver la posibilidad, pues, de evacuar a estas personas hasta Lima a través de un helicóptero. Me está preparando, tengo información que el almacén regional también ya está preparando, según los reportes INPAT, la ayuda con bienes de ayuda humanitaria, los kits, las carpas y las herramientas que se necesitan, pues, para los trabajos comunales y la ayuda necesaria que requiere este sector de Bellavista en el centro de Colonia.